Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Jesús está aquí, está aquí, y él se goza la alabanza de su pueblo. Formando hoy por medio de su espíritu de amor. Un bello día como este, el día de la redención, el día en el que Cristo nos ha rescatado. Hoy la Eucaristía es nuestro alimento. Escuchemos esta palabra que hoy se nos da. Dejamos aquí sobre este altar las intenciones de todos ustedes, las intenciones de familia, también de personas que necesitan de esta Eucaristía. El Señor viene a reconfortarnos. Unámonos pues de corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Cristo resucitado, que nos hace nuevos, permanezca siempre con todos vosotros. Y con tu espíritu. Es el momento de reconocer nuestra debilidad, de reconocer nuestra falta de la gracia de Dios, y ello nos entristece. El Señor nos levanta con su misericordia, pidámosle perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Que Dios rico en misericordia tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, ya que nos has dado la gracia de conocer la resurrección del Señor Jesucristo, nos concedas por el amor del Espíritu Santo resucitar a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con alegría escuchemos la palabra que viene de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se dirigió al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de llevar presos a Jerusalén a los que viera que seguían el camino de Jesús, fueran hombres o mujeres. Ya iba llegando a Damasco, cuando de repente una luz del cielo lo envolvió con su brillo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y la voz respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra a la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. Sus compañeros de viaje quedaron mudos de espanto. Oían la voz, pero a nadie veían. Saulo entonces se levantó del suelo, pero a pesar de tener los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron pues de la mano y lo introdujeron a Damasco, y allí estuvo 3 días sin poder ver, ni comer, ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, y el Señor lo llamó en una visión. Él respondió:
aquí me tiene, Señor. El Señor le dijo, levántate y vete a la calle recta y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo. Está en oración. Él, por su parte, ha visto en una visión que un hombre llamado Ananías va a entrar a imponerle las manos para que recobre la vista. Ananías respondió, Señor, he oído a muchos hablar de este hombre y de los males que ha causado a tus fieles en Jerusalén. Y ha llegado aquí con autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió, ve, porque él es precisamente el hombre que escogí para que lleve mi nombre ante las naciones y los reyes, como también ante los israelitas. Y voy a mostrarle cuánto debe sufrir por este hombre. Ananías se fue y entró en la casa de Judas. Le impuso a Saulo las manos y le dijo, Saúl, hermano, me ha enviado el Señor, o sea, Jesús, para que porque se te apareció en el camino para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Y al instante se le cayeron de los ojos unas como ostras y recobró la vista. Se levantó y recibió el bautismo. Tomó luego alimento y recuperó las fuerzas. Y pasó algunos días con los discípulos de Damasco y de inmediato comenzó a predicar en las sinagogas a Jesús, afirmando que Él es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio. Dios es bueno, aleluya, me ha salvado, aleluya, me ha perdonado, aleluya, ha resucitado. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al escuchar las palabras de Jesús, los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Jesús le respondió, yo os aseguro, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre, verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. A mí me envió el Padre que tiene la vida, yo vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, que no es como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Estas enseñanzas las dio Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos llama del camino de cada día. De alguna forma, tenemos que saber escuchar esa voz. Así vayamos persiguiendo, así vayamos profanando las cosas de Dios, así vayamos, pero hay una voz que nos dice, yo soy Jesús. Ante esa voz, distinta a las otras voces del mundo, es a la que nosotros debemos
inclinar nuestra rodilla. Esa es esa voz a la que debemos servir. Es esa voz que nos llama continuamente y es esa voz que no cesa de decirnos yo te amo. Pero entonces, en Saulo, en ese encuentro con Jesús, se encuentra ya en una forma nueva, renovado, y es el apóstol. Esa es la transformación precisamente que el Señor quiere, que, y lo que nos decía el Evangelio de ayer y de esta semana, que hemos seguido Hechos de los Apóstoles, y que nos decía el trabajo que quiere el Padre Dios es que nosotros conozcamos a Jesús, que nosotros amemos a Jesús, que nosotros sirvamos a Jesús. Así concluye el camino de Saúl, que ya es Saulo de Tarso. Pero nosotros, para este camino, necesitamos de una fortaleza, necesitamos de un alimento, necesitamos reparar y restituir nuestras fuerzas. Y entonces, ¿qué mejor cuando Jesús les dice, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes? ¿Pero qué es la vida? La vida es poder triunfar en Él y para Él. Pero esto es como una batalla. Lo más parecido a esta palabra de Dios, más o menos es esto, en una batalla. Es una madre que tiene un hijo único. Y ese amor de esa madre por ese hijo, y ese amor de ese hijo por esa mamá, que es todo, todo para él. Pero un día llaman a la mamá y le dicen, mire, su hijo conoce dónde está el enemigo y lo tenemos que llevar porque tiene que cumplir una misión. Él va como a pagar un servicio militar porque va a vencer el enemigo. Señora, necesitamos a su hijo. Y entonces la mamá con ese dolor entrega a su hijo. Y ese hijo, entonces, ese hijo sabe cómo ganar la batalla, supremamente astuto. Él conoce el enemigo porque ha tenido una visión grande de lo que es la paz para esa nación y la paz para este pedazo de tierra. Pero él sabe que tiene que morir, que tiene que entregar su vida porque las fuerzas del enemigo van a tratar de derrotarlo. Y efectivamente empieza la batalla, él pone todas sus estrategias y sabe todos los puntos de donde está el enemigo y empieza el combate. Y de verdad, todos aquellos que han seguido esa guía y esa, como esa luz, como ese faro, entonces derrotan de verdad al enemigo. Pero él es herido y el enemigo riega por ese campo de batalla toda la sangre de ese hijo. Ahora le avisan a la madre que su hijo ha perecido, que su hijo ha derramado su sangre en ese campo de batalla, pero que todo ha triunfado, ha llegado todo a la completa paz. El enemigo ha sido vencido. Y entonces, ¿qué hace esta madre? Esta madre va y mira en ese campo todo regado con la sangre y siembra espigas, siembra la semilla del trigo. Cuando ya las espigas están maduras, entonces recoge la cosecha y la tritura, y de allí de esa harina hace panes. Y entonces invita a toda su familia, invita a todos aquellos que participaron del triunfo de su hijo, invita a todos aquellos que han querido esa paz nueva en esa nación. Y todos van a comer de ese pan regado con la sangre de su hijo. Eso es precisamente hoy la Eucaristía. La madre es la iglesia que nos ha entregado a Jesús desde la cruz. Es esa sangre derramada, es Jesús, ese hijo, que ha ganado la batalla del enemigo, del demonio.
Y nosotros somos aquellos que celebramos con Él hoy la Eucaristía y nos alimentamos de ese pan. Y eso nos fortalece, porque también nosotros estamos ganando la batalla contra el enemigo. Por eso venimos a participar de este pan. Por eso venimos a ser fortalecidos con la Madre Iglesia. La Madre Iglesia que nos perdona cuando nos confesamos, la Madre Iglesia que nos alimenta con la Eucaristía, es la Madre Iglesia que nos instruye con esta palabra del Señor. Hoy entonces encontramos este sentido de este Evangelio cuando el Señor nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Es decir, no es que yo reciba solamente el cuerpo y la sangre de Cristo, es mucho más, es hacer que Cristo haga parte de mi carne y de mi sangre. Por lo tanto, si es un Cristo resucitado, es un Cristo que me va resucitando. Él me va levantando, Él me va ungiendo, Él me va fortaleciendo. Ese es el ideal de esta Eucaristía. Que este viernes entonces sea de verdad unidos a la cruz de Cristo. Que sea de verdad nosotros al pie de este Calvario con María, aquella madre que nos ha entregado a su Hijo Jesucristo para que el triunfo en nuestra vida sea el triunfo camino hacia el cielo. Entonces, solo queda mirar un poco este salmo que nos ha presentado de la misericordia. Firme es su misericordia porque su fidelidad dura por siempre. Que la Madre de Dios interceda por nosotros. Yo quiero que nos unamos en este momento en una oración desde el corazón. Necesitamos que las naciones se amen, se unan en la paz, que las familias se reconcilien, que cada uno de nosotros busquemos nuestro triunfo sobre el enemigo y el demonio, precisamente en este camino eucarístico. Digámosle al Señor: escúchanos y danos la paz. Escúchanos y danos la paz. Para que todo sea la justicia, el amor y la verdad en las naciones. Escúchanos y danos la paz. Que nuestras familias, Señor, te conozcan, te sigan, te amen, se formen en ti y para ti. Escúchanos y danos la paz. Que nosotros con nuestra vida seamos dignos de recibir tu alimento eucarístico. Escúchanos y danos la paz. Que los enfermos encuentren el auxilio en la vida de los sacramentos, que son la unción de la ayuda y de la fortaleza para poder entrar a la vida celestial. Escúchanos y danos la paz. Y por todo aquello que está en nuestro corazón que aún no nos atrevemos a decir. Escúchanos y danos la paz. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Aquí en tu presencia quiero darte gracias. Aquí en tu presencia quiero regalarte esta canción. Por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón. Bendito sea, Señor Dios, por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón. Aquí en tu presencia quiero darte gracias. Aquí en tu presencia quiero regalarte esta canción. Oremos para que este nuestro sacrificio unido al sacrificio de Cristo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, en tu bondad estas ofrendas y al acoger este sacrificio espiritual, conviértenos para ti
en una oblación permanente por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo. Pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo como nuestra Pascua. Él no cesa de ofrecerse por nosotros y nos defiende con su intercesión. Inmolado no vuelve a morir, aunque sacrificado está siempre vivo. Por eso, lleno de alegría, con esta abundante efusión de gozo pascual, con las virtudes del cielo y las potestades angélicas, te cantamos. Santo es el Señor, Dios de los hombres. En verdad eres santo, Señor, eres siempre bueno con nosotros. Tú nos muestras a todos tu ternura, por ello te damos gracias en primer lugar por tu Hijo Jesucristo. Él quiso venir al mundo porque nosotros te habíamos abandonado por el pecado. No lográbamos entendernos. Él nos abrió los ojos y los oídos para que reconociéramos que tú eres el Padre de todos y para que nos amáramos unos a otros. Él nos congrega hoy en torno a esta mesa, porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo en la última cena. Padre bueno, por la fuerza del Espíritu Santo, dígnate santificar estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo, la sangre de tu Hijo Jesucristo, porque Él aquella tarde, antes de morir por nosotros, mientras cenaba por última vez con sus discípulos, tomó pan, dio gracias, lo partió, se lo dio, diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, dio gracias, lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, estamos ante ti. Recordamos llenos de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este santo sacrificio que Él mismo entregó a la Iglesia, renovamos su muerte y su resurrección. Padre Santo, que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros juntamente con tu Hijo querido. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Por eso, llenos de esperanza, digamos:
A ti, oh Dios, que eres bueno, te alabamos, te damos gracias. A ti, oh Dios, que eres bueno, te alabamos y te damos gracias. Él vive siempre junto a ti, sin embargo, está también con nosotros. A ti, oh Dios, que eres bueno, te alabamos y te damos gracias. Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo. En su reino no habrá ya pobreza ni dolor. Nadie estará triste, ni el pecado ni la muerte dominarán más. A ti, oh Dios, que eres bueno, te alabamos y te damos gracias. Padre Santo, tú nos llamaste para que con alegría recibiéramos de esta mesa el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Concédenos, te lo pedimos, que fortificados con la virtud de este alimento, te agrademos más y más. Y por la comunión con el Espíritu Santo, lleguemos a ser un solo cuerpo en la caridad. Acuérdate, Señor, del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro Obispo Gonzalo y de todos los obispos. Ayuda a todos los que somos discípulos de Cristo para que trabajemos por la paz del mundo, sepamos comunicar a los demás nuestra alegría. Acuérdate también de nuestros hermanos que se han dormido en la paz de Cristo. Oramos por ellos. Encomendamos las benditas ánimas del purgatorio. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. A todos nosotros concédenos que con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, y con todos los santos vivamos algún día en el cielo con Cristo, y permanezcamos también junto a ti con Él por toda la eternidad. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. La resurrección es camino al Padre Dios, es nuestro camino, por eso digámosle a Él, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Líbranos del maligno, Señor, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la segunda venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Concédenos en tu palabra la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Signo del amor cristiano, nos damos familiarmente la paz. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo. Este es Jesucristo, el pan de la vida, el pan camino de nuestras fuerzas que nos nutre para poder llegar al cielo. Es el Cordero que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a participar de este banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dígamole a María para que al pie de la cruz, ella se fortalecía allí, en la oración, que también nosotros hoy seamos fortalecidos al pie de la cruz en este santo sacrificio y que ella nos enseñe a amar como ella amó. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida Amén. Eterna. En tu cuerpo encuentro mi paz, Señor. Descansa mi alma y esta es mi emoción.
ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti. Se me derrite por ti, Señor. El crucificado resucitó de entre los muertos y nos redimió. Aleluya. Oremos. Después de recibir este don sagrado, te suplicamos humildemente que este sacrificio que tu Hijo nos mandó celebrar como memorial suyo, acreciente en nosotros el amor por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, muy pronto a el Pentecostés, aquí en nuestra ciudad de Manizales, lo celebraremos el día 18 en Expoferias, desde las 2 de la tarde. Entonces vamos a unirnos para que alabemos al Señor, para que cantemos, para que elevemos himnos a su gloria y a su honor por ese gran regalo del Espíritu Santo. Entonces, invitados aquí en Manizales y Expoferias, el 18 a las 2 de la tarde. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Quedamos en la paz de Dios en este día. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname.